Señores, buenas noches, como siempre, Rebeca Ortiz, Integración al Cambio. Señores, son tantas las noticias importantes que han sido sucesos en esta semana que vamos a hacer un resumen de todo lo acontecido durante toda la semana, tanto en lo económico y político, también en noticias que no han sido tan agradables, pero sobre todo en la política que ha estado caliente durante toda la semana. El intento de pintar murales y colocarlos en la parte frontal del Ayuntamiento del Distrito Nacional fue el detonante del incidente que protagonizó el merenguero Johnny Ventura y agentes de la policía. El merenguero, organizador del campamento, exigía el derecho de esos artistas a estar en el lugar. El oficial de la policía, a cargo de las tropas, argumentaba las instrucciones superiores. ¿Qué nos cuarta la libertad? ¿Pero por qué nos cuarta la libertad? Las aguas volvieron a su nivel, pero en lugar se presentaron los motoristas, esta vez a firmar el libro de la Coalición por la Defensa de la Constitución y la Democracia, también profesores universitarios. El sector motoponcho, al igual que el pueblo dominicano, estamos rechazando de manera rotunda que se modifique la Constitución de la República. Por eso entendemos que este pueblo merece respeto personal y a la Constitución. Al entregar un documento que fue recibido por legisladores leonelistas, los maestros dejaron claro su posición en la que establecen que no hay democracia sin respeto a la institucionalidad. Las opiniones del canciller de Estados Unidos al presidente Danilo Medina sobre su preocupación por las elecciones dominicanas y la Constitución generaron distintas reacciones de activistas de diferentes partidos y tendencias políticas. La primera en levantar su voz fue la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch. Él habrá llamado a la Cancillería o al presidente de la República por su categoría. Yo creo que esas cosas, el tono en que él habló con ellos, si fue de preocupación, ellos son los que lo saben. Si es de angustia, ellos son los que lo saben. Entonces yo creo que si yo mi injerencia mía, ahorita me estaba preguntando a mi amigazo, sobre la injerencia de Pompeo. Yo no quiero ser yo la injerente que se mete en los Estados Unidos. Esa es una política de ellos. También se expresó acerca del tema el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Tony Peña Guaba. Bueno, es lamentable, pero parecería entonces que se van a quedar sin apoyar, porque todo parece indicar que no va a ir ese proceso porque se va a tener que respetar la Constitución. La coalición de partidos que apoyan a Leonel Fernández reaccionó de manera favorable al planteamiento del funcionario de los Estados Unidos. Nosotros lo que aspiramos y esperamos de la ley es que tome una medida sensata, que no se deje asustar de lo que tiene al lado, muchas veces en interés de reelegirse él. Mientras que el candidato presidencial del PTD solicitó a Pompeo dejar a los dominicanos abordar sus cuestiones de orden política. Bueno, él puede expresar la preocupación que él entienda que tiene, pero naturalmente esto es un asunto que debe resolverlo la República Dominicana de manera soberana. Las declaraciones de Pompeo se producen en medio de la agitación política y social propia de los aprestos de reforma constitucional para establecer la reelección presidencial. No puedo decir absolutamente nada sobre eso. Hemos venido aquí. Ante la crisis que atraviesa el PLD por una posible habilitación para un tercer mandato del presidente Medina, los precandidatos presidenciales lamentaron las confrontaciones que en los últimos días mantienen los seguidores de los principales líderes del partido. Siempre te digo, todo lo que vayamos a discutir debe ser en el marco de lo que establece la misma Constitución, con la serenidad de vida, con el respeto de vida. La posible modificación a la Constitución es la manzana de la discordia en el Partido Morado, situación de la que algunos mantienen una posición neutral. Ni Danilo debe quedarse ni Leonel debe volver por cumplimiento de ciclo, porque ellos han hecho muchas cosas buenas por el país, por la República Dominicana.
Ahora, si hay o no el ambiente para producir una reforma constitucional, eso es algo que tienen que decidirlo, ¿verdad? Las personas que están, digamos, concernidas. Sin embargo, no se confirmó con quién se reunieron los precandidatos, ya que el presidente Medina se encuentra en Punta Cana. Las primarias simultáneas del 6 de octubre venidero son el primer gran reto del organismo rector de elecciones. Trabaja a toda prisa en la organización previa. La empresa DigiWorld, encargada de suplir la plataforma electrónica para el voto automatizado, ya ha entregado las primeras partidas. Los restantes, para completar 155.000 equipos, lo hará en los próximos días. Solo el PLD y el PRM escogerán sus candidatos a distintos cargos, el PRD solo en el nivel presidencial. Eso no varía el costo del proceso, evaluado en 1.449 millones de pesos por la Junta Central. El 6 de octubre habrán primarias. Y en febrero habrá elecciones municipales. Otro paso de avance ha sido la integración de las 158 juntas municipales electorales, incorporando algunas recomendaciones de los partidos políticos. El domingo 7 de este mes fue declarada abierta la pre-campaña. Solo estarán permitidos actos en lugares cerrados, igual que el uso de afiches, logos, emblemas de candidatos y de partidos. Acorde con las leyes electorales y de partidos políticos, la publicidad electoral estará restringida a portales digitales. Habrá sanciones que incluyen el desconocimiento de candidaturas para quienes violen esas disposiciones. Está abierta una licitación para escoger la empresa que realizará una auditoría a los equipos del sistema automatizado de votación que el Pleno espera concluir al finalizar el presente mes. Es una salida que, aunque no satisfactoria totalmente, contribuye a la paz laboral de la República Dominicana. ¿De cuánto fue el aumento? Que el sector que más debe apreciarla, que es el empresariado, no lo hace. La decisión no dejó conforme a los empresarios, quienes advierten que utilizarán los mecanismos legales correspondientes. Señores, nos sentimos maltratados. Definitivamente el sector empleador ha sido maltratado una vez más y hemos sido utilizados en todo este proceso. Entonces, quiero que quede claro que nuestro sector hizo planteamientos bastante beneficiosos para el sector trabajador. Con este aumento, a partir de este mes, el salario mínimo mayor será de 17.610 pesos, el mediano de 12.610 y el pequeño de 10.729 pesos. La preocupación no es solo de Estados Unidos, la preocupación es de muchos países extranjeros. Max Puy, presidente de Alianza por la Democracia, considera como atinada la postura del jefe de la diplomacia norteamericana. Turistas, muchas inversiones, ellos están preocupados por la estabilidad, pero los que más debemos preocuparnos somos nosotros. Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, expresó en conversación telefónica al presidente Danilo Medina la importancia de preservar la constitución y la institucionalidad en el proceso electoral del año entrante. También hay que reconocer que esa declaración públicamente dada por las autoridades estadounidenses dice muchas verdades. Son realidades que no puede el gobierno pretender taparlo con el dinero. Este viernes, dirigentes de partidos de oposición marcharon hacia el Congreso Nacional para manifestar su rechazo a un posible cambio al texto constitucional, para abrir paso a la repostulación del presidente Danilo Medina. Estados Unidos, con todos los intereses que tienen aquí, no van a permitir que aquí por segunda vez se reforme la Constitución para que una mafia en el poder, una corporación, se quede en el poder. Coinciden con otras organizaciones que rechazan que sea injerencia la posición planteada por Mike Pompeo a Danilo Medina. Es un reflejo de la preocupación que puede tener los Estados Unidos, una preocupación porque la República Dominicana marche por los senderos que traza la constitucionalidad, ¿no? Las movilizaciones de este viernes fueron vigiladas por agentes policiales desplegados en el área del Congreso Nacional sin que se registraran incidentes. Las madres están sumamente preocupadas por el desbordamiento del dengue, que ha provocado la muerte de más de 17 personas, en su mayoría niños, aunque para Salud Pública oficialmente son 3 los decesos. La gente de Salud Pública tiene que poner más atención. Este martes, las áreas de consultas del Hospital Infantil Robert Reed Cabral lucían repletas de pacientes con síntomas febriles. Bastante, yo misma tengo mi niño que tiene 5 días con fiebres. Lo traje aquí el sábado
Me le hicieron un hemograma, pero salió negativo, pero la fiebre le persiste muy alta. Que la gente que se deje tener agua sucia en su casa, con esos tanques, que boten esa agua y limpien esos tanques. Le echen cloro a eso, porque es que la higiene lo que lleva a eso. A pesar de la alarma, las autoridades de salud pública han limitado a los hospitales a ofrecer datos sobre la enfermedad, mientras mantienen las recomendaciones sobre la prevención. Es eliminar los criaderos, esto es básico. Si no hay criadero, no hay mosquito. Y si no hay mosquito, no hay dengue, porque la enfermedad se transmite a través del mosquito. Todavía se estudia si otros 5 casos de fallecimiento son atribuidos al dengue. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, de 10 países con mayor incidencia de la enfermedad, la República Dominicana ocupa el número 9. Como ocurre todos los años frente a los brotes de la enfermedad, las autoridades reaccionan con tardanza con las medidas preventivas.